Buenas noches. Queridos hermanos, les damos una cordial bienvenida a esta Santa Misa para celebrar juntos la gran solemnidad de la Epifanía. La fiesta de hoy, prolongación de la Navidad, tiene en nuestra liturgia como protagonistas a unos magos de tierras extrañas que vienen a adorar al Mesías. Ellos representan a aquellas naciones que esperaban al Salvador, aunque no contaban con palabras y profecías acerca de su llegada. Pero el Señor les regaló una estrella que los condujo a Belén. Celebramos en el niño nacido de María la manifestación de aquel que es el Hijo de Dios, el Mesías de los judíos y la luz de las naciones. La intención de esta misa es por Armando Gutiérrez Escamilla. La misa será presidida por Padre Cristiano. Les recordamos que al momento de la comunión, esperen ser dirigidos por el ujier, y si no va a comulgar, por favor salga de la fila para permitirle acceso al que comulgue en su fila. Luego entre nuevamente a la fila y espere al otro lado en lo que la persona que comulgue regrese a su asiento. Mantenga distancia en la fila y su mascarilla puesta en todo momento. Cuando el padre le ponga la comunión en sus manos, muévase hacia el lado en dirección a su asiento, destápese la boca, consuma la Eucaristía y vuélvase a tapar la boca antes de llegar al asiento. No tengan contacto corporal durante el saludo de paz ni el Padre Nuestro, a menos que lo hagan entre sus familiares inmediatos. Como los Reyes Magos se dejaron guiar por la luz de aquella estrella, nosotros nos dejamos conducir también para adorar y celebrar con gozo al niño Jesús, poniéndonos en pie y comenzando con el canto de entrada. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, alegres, triunfantes y llenos de amor. Dios ha nacido, Cristo Rey divino, venid, adoremos. Venid, adoremos, venid, adoremos a nuestro Señor. En un pesebre ya se reclinado al mundo ofreciendo eterna salvación. Paz en la tierra, gloria en las alturas, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos a todos, hermanos y hermanas, a nuestra misa de la Epifanía del Señor. Acogemos también las personas que nos acompañan desde sus casas. Sabemos todo que los magos ofrecieran sus dones al Señor. Esta liturgia de la misa nos pregunta, ¿cuáles son los regalos que tenemos para dar a Dios? Mucho más que regalos materiales, quizá es nuestra propia vida. Este es el regalo que Dios espera de nosotros, corazón a corazón, vida a vida. Vamos a pedir perdón de nuestras faltas, primeramente llamando a Dios de nuestro Padre y confiando en su misericordia. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Al Rey de los cielos, Padre poderoso. Al Rey de los cielos, Padre poderoso. Y a su único Hijo, Cordero sabroso. Y a su único Hijo, Cordero sabroso. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. Cantemos a coro las obras de Dios. Cantemos a coro las obras de Dios. ¡Viva Jesucristo, que nos redimió! ¡Viva Jesucristo, que nos redimió! Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo. Con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. Oremos. Te rogamos, Señor, que ilumine nuestros corazones el esplendor de tu majestad, para que, venciendo las tinieblas de nuestro mundo, lleguemos a la patria de la eterna claridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La gloria del Señor amanece sobre ti. Lectura del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes
al esplendor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Rey, Hijo de Reyes, para que ría tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra, que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsis de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra, porque él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Ahora ha sido revelado que también los gentiles son coherederos de la promesa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes?
Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Habla, Señor, que tus siervos te escuchan. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a las escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella. Y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avíseme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Nosotros todos sabemos que el evento de la Epifanía del Señor solamente alcanza su mayor y más pleno sentido si entendida y celebrada a luz del misterio de la encarnación. Antes de la llegada del Señor, todos vivían en las tinieblas, sin esperanza. Había un movimiento mesiánico, pero el Señor ha venido y es como una grande luz, una luz que hubiera amanecido sobre todos, trayendo la esperanza, la alegría, la paz, la felicidad y el amor. Estos son los regalos de Dios que iluminan todos los corazones. Jesús es la luz que ha venido a iluminar y transformar a todos los seres humanos. Epifanía es la manifestación, es la iluminación. Cuando la Escritura describe este evento en la vida del Señor, muestra los magos representando aquí todos aquellos que buscan sin cansarse, buscan la luz divina, siguen sus señales por los ojos de la fe, señales divinos que se manifiestan en lo humano. Y cuando encuentran a Jesús, luz de los hombres, le ofrecen con alegría, estaban preparados, con alegría le ofrecen todo lo que tenían. La estrella anunció la venida de Jesús a todos los pueblos. Hoy en día es el Evangelio. Usted sabe que el 21 de diciembre pasado tuvimos la conjunción de los planetas. ¿Pudieron ver algo? Si están aquí en la área, no pudieron ver nada porque estaba todo ennublado. Mas esta gran conjunción, por muchos fue llamada del fenómeno celeste que se manifestó en la presencia de Jesús cuando era niño. Mas nosotros decimos que es una teoría, que la mayor conjunción fue la realidad de los magos tener visto el señal y buscado al Señor. Esta que fue la conjunción que nos lleva a entender la manifestación del Señor. Como decía, hoy los evangelios anuncian a todos los pueblos la mensaje de salvación. Los reyes magos no eran judíos, como era José y María. Venían de otras tierras lejanas, siguiendo a la estrella que les llevaría a encontrar el Salvador del mundo. Representan aquí nosotros, todos los pueblos de la tierra que desde el paganismo han llegado
al conocimiento del Evangelio. Ellos dejaron sus patrias, casa, comodidades, familia, para adorar al niño Dios. Perseveraron a pesar de las dificultades que se les presentaron. Era un camino largo, difícil, incómodo, cansado. El seguir a Dios implica siempre sacrificio, pero cuando se trata de Dios, cualquier esfuerzo y trabajo siempre va a valer la pena. Ellos tuvieron fe en Dios, creyeron aunque no veían, aunque no entendían. Quizá ellos pensaban encontrar a Dios en un palacio lleno de riquezas, y no fue así, sino que lo encontraron en un pobre pesebre, y así lo adoraron y así lo entregaron sus regalos. Nos enseñan la importancia de estar siempre pendientes de los signos de Dios para reconocerlo. Fueran generosos al ir a ver al Señor. No llegaron con manos vacías, le llevaron sus regalos. Esto todo, de la manera como nos describe la Escritura, nos ayuda a reflexionar en la clase de regalos que nosotros le ofrecemos a Dios, y a reconocer que lo importante no es el regalo en sí, sino el saber darse a los demás. En la vida debemos buscar a Dios sin cansarnos y ofrecerle con alegría todo lo que tenemos. Debemos buscar y seguir la verdadera estrella que lleva a Jesús, y no las estrellas deslumbrantes del éxito, del dinero, de los placeres, que más que estrellas son, usted entiende que es meteorito, ¿cómo se llama? Una estrella que cae. Estos son meteoritos que solo brillan un momento. La estrella del Señor no es siempre deslumbrante, pero está presente, siempre presente. Te lleva de la mano a la vida, te acompaña, no promete recompensas, principalmente las recompensas materiales, pero garantiza la paz y da, como a los magos, una inmensa alegría, una alegría espiritual. Así nos pide, sin embargo, que aprendamos a caminar en nuestras vidas. Es nuestra jornada espiritual, una jornada que requiere la decisión de la dirección, la decisión del camino, la decisión del esfuerzo, un esfuerzo diario de la marcha. Nos pide que nos liberemos siempre de los pesos que son inútiles, que son un estorbo, y que aceptemos los imprevistos que no aparecen en el mapa de una vida tranquila, tranquila, digo. Jesús
se deja encontrar por quien lo busca. Pero para buscarlo, tenemos que movernos, salirnos. Tenemos que arriesgarnos para encontrar sencillamente con un niño, con el misterio de Dios. Pero vale inmensamente la pena, porque encontrando a este niño, descubriendo su ternura, su amor, nosotros nos encontramos a nosotros mismos. No nos olvidemos. Los magos, sin embargo, hablan poco y caminan mucho. Así están preparados para ofrecer. Y como el Señor manifestado, como el Señor está allí para ofrecer la vida, ellos ofrecen sus valiosos bienes: oro, incenso y mirra. Hacer el bien sin cálculos, incluso cuando nadie nos los pide, incluso cuando no ganamos nada con ello, incluso cuando no nos gusta. Pero esto es la invitación de Dios. Él quiere esto. Él, que se ha hecho pequeño por nosotros, nos pide que ofrezcamos algo para sus hermanos y hermanas más pequeños. ¿Y quién son ellos? Son precisamente aquellos que no tienen nada a dar a cambio, como el necesitado, el que pasa hambre, el forastero, el inmigrante, el que está en el cárcel, todos los sufridores, todos que son y deberían ser objeto de nuestra compasión. Quizá este año, por causa de la pandemia, nosotros traemos todos un corazón lleno de preocupación, de dolor, de muerte, enfermedad, temor, incertidumbre, pero también lleno de solidaridad, de fortaleza, de esperanza, de apuesta por la vida. Así, la Epifanía del Señor nos ayuda a recuperar la verdadera fe. Apuntemos al verdadero norte, en trabajo, en esfuerzo, en la donación de nuestros talentos y nuestras capacidades, siempre en combate, mirando las estrellas de luz que Dios constantemente nos envía en el duro encuentro de nuestras vidas, de nuestra realidad, con siempre con el consuelo de su presencia y su palabra, en la esperanza del cielo.
juntos profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Iluminados por los misterios de la gracia, imploremos la misericordia del Señor. A cada súplica respondemos, Señor, danos tu luz. Señor, danos tu luz. Por el Papa y por la Iglesia, para que ilumine a los hombres de toda la tierra con la luz que resplandece en el rostro de Cristo. Oremos. Señor, danos tu luz. Por nuestros familiares difuntos, especialmente Galo Albán, para que Dios con su luz lo redimo de todos sus pecados. Oremos. Señor, danos tu luz. Por los que sufren sin esperanza, para que brille sobre ellos esa estrella que conduce a la salvación. Oremos. Señor, danos tu luz. Por nosotros y por nuestra comunidad, para que, guiados por la estrella de la fe, sepamos reconocer el rostro de Dios en los más pequeños y necesitados. Oremos. Señor, danos tu luz. Señor y Dios nuestro, que te manifestas a cuantos te buscan, escucha los deseos y las oraciones de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy escuchamos la buena noticia de que los Reyes Magos honraron y abrieron sus tesoros para entregarle los mejores regalos al rey recién nacido. Ese rey recién nacido nos ha ofrecido su luz, regalo de salvación, y su gloria brilla en nosotros. Se nos ha dado la administración de la gracia de Dios. Nos han hecho coherederos de su reino. ¿Qué podemos ofrecer a cambio? Sea lo que vayamos a ofrecer, que sea nuestro primer y mejor regalo, con alegría y amor, y a través de nuestra fe, con humildad y gratitud, para que con eso honremos al Rey recién nacido. Recuerden que las canastas de ofrenda se encuentran a la salida, y a las personas que nos ven desde casa pueden darle clic al enlace y los lleva a la página de donaciones. Gracias anticipadas por su generosidad. De su casa sale la Virgen María, por orden del cielo a Belén camina. San José su esposo, que a su lado va, le sirve obsequioso, cuidados le da. Ya sale la aurora,
entre las dos luces, despejando sombras y negros capuces. Ya sale la aurora y está en su arrebol para darnos pronto su divino sol. Los tres reyes magos con gran alegría le ofrecen incienso, el oro y la mirra. Nosotros pastores no tenemos don, le ofrecemos flores con el corazón. Ya sale la aurora entre las dos luces, despejando sombras y negros capuces. Ya sale la aurora y está en su arrebol para darnos pronto su divino sol. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y tuyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones en la manifestación de tu unigénito a los pueblos paganos, de manera que podamos ofrecerte nuestra alabanza y alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros y dominaciones, cantemos sin cesar el himno de tu gloria. Lelo, lelo, lailo, lelo, lelo, lailo, lelo, lelo, lailo, lelo, 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 lelo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo y en la tierra paz. Hosana en el cielo y en la tierra paz. Hosana en el cielo y en la tierra paz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó
a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús, lelolai, ven o ven, Señor Jesús. Ven Señor Jesús, lelolai, ven o ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Barry y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevada a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Esta noche nos recordamos de Armando Gutiérrez Escamilla. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, aleluya, amén, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, aleluya. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz de Cristo.
paz en la tierra, paz a los hombres, mano con Dios abriendo horizontes. Paz en la tierra, paz a los hombres, mano con Dios abriendo horizontes. Cordero de Dios, 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 Cordero de Dios que quitas, tú que quitas el pecado, que lo quitas de este mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, 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 Cordero de Dios que quitas, tú que quitas el pecado, que lo quitas de este mundo, ten piedad de nosotros. Y ten piedad de nosotros. Escúchame bien, Dios mío, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno, ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Los magos que llegaron a Belén anunciaron la llegada del Mesías y nosotros con alegría la anunciamos hoy también. De tierras lejanas venimos a verte, nos sirve de guía la estrella de Oriente. Oh,
nos falte nunca tu luz bienhechora. Gloria en las alturas al Hijo de Dios. Gloria en las alturas y en la tierra amor. Al recién nacido que es Rey de los Reyes, oro le regalo para orlar sus sienes. Oh brillante estrella que anuncia la aurora, no nos falte nunca tu luz bienhechora. Gloria en las alturas al Hijo de Dios. Gloria en las alturas y en la tierra amor. Como es Dios el niño, le regalo incienso, perfume de alas que sube hasta el cielo. Oh brillante estrella que anuncia la aurora, no nos falte nunca tu luz bienhechora. Gloria en las alturas al Hijo de Dios. Gloria en las alturas y en la tierra amor. Al niño del cielo que bajó a la tierra, le regaló mirra que inspira tristeza. Oh brillante estrella que anuncia la aurora, no nos falte nunca tu luz bienhechora. Oh, gloria en las alturas al Hijo de Dios. Gloria en las alturas y en la tierra amor. Gloria en las alturas al Hijo de Dios. Gloria en las alturas y en la tierra amor. Quisiera, niño, besarte y San José no me deja. Dice que te haré llorar, verdad que aún así me dejas. Ha nacido en un portal llenito de telarañas, entre la mula y el buey, el Redentor de las almas. En Belén tocan afuera, del portal sale una llama. Es una estrella del cielo que ha caído entre las pajas. Yo soy un pobre yaucano que vengo de Yauco aquí, y a mi niño Dios le traigo un gallo kikiriki. Ya lo sabes, niño hermoso, soy del pueblo del café. Por si quieres dos saquitos, también yo te los traeré. Yo soy Juan el verdulero y vengo de la montaña, y te traigo viandas buenas desde mi humilde cabaña. Al niño recién nacido todos le ofrecen un don. Yo como no tengo nada, le ofrezco mi corazón, mi corazón.
con emoción y gran alegría les deseamos nuevamente la bienvenida a la casa de Dios, o les damos, mejor dicho, la bienvenida a la casa de Dios. Su presencia, sea aquí o a través de Facebook o YouTube, nos llena de mucha alegría. A los que se encuentran aquí por primera vez, les damos una bienvenida muy especial y los invitamos a continuar viniendo cada sábado. El próximo sábado 9 de enero vamos a tener la clase de preparación bautismal a las 9 de la mañana en el Salón Martin y Robert. Por favor, llame a la oficina para registrarse. Recuerde que los sábados antes de la misa estamos rezando el rosario, así que los exhortamos a que lleguen temprano. Las confesiones se están llevando a cabo los sábados a las 11 de la mañana y si se quiere confesar en español, solo pida ver a Padre Cristiano. Les damos las gracias por su paciencia nuevamente. Les pedimos no salir hasta que el ujier se lo indique. Comenzaremos desde las filas de atrás y cada persona saldrá por la puerta que le indique el ujier. Por favor, mantengan distancia entre la persona frente a usted y recuerde depositar su ofrenda en la canasta a la salida. Muchas gracias por su comprensión y nos vemos el próximo sábado. Marchen contentos, Dios se nos ha manifestado. Conocemos su luz y su poder. Hoy es el mejor día para hacernos todos como niños. Que pasen un feliz Día de Reyes. Oremos. Renovado Señor por estos sagrados alimentos, imploramos tu misericordia para que la estrella de tu justicia resplandezca siempre en nuestra vida y sea nuestro tesoro la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y con todos permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Un buen fin de semana a todos y también una semana repleta de bendiciones a todos. Y feliz año nuevo nuevamente. Cantemos a coro con gran alegría, con nosotros anda la Virgen María. Cantemos a coro con gran alegría, con nosotros anda la Virgen María. María es la madre del niño Jesús, que murió en la cruz por orden del Padre. Murió en el Calvario, cansado y sediento, en ese momento que mucho sufría. Con nosotros anda la Virgen María. Cantemos a coro con gran alegría. Con nosotros anda la Virgen María. Cantemos a coro con gran alegría. Con nosotros anda la Virgen María. María es la madre del Hijo de Dios, que resucitó después de 3 días. Por eso cantamos, por eso reímos, y a coro decimos con gran alegría. Con nosotros anda la Virgen María. Cantemos a coro con gran alegría. Con nosotros anda la Virgen María. Cantemos a coro con gran alegría. Con nosotros anda la Virgen María. Con nosotros anda la Virgen María. Con nosotros anda la Virgen María.